Muy buenas noches. Ya estamos por aquí otra vez. Estamos otra vez en SnowRunner. Y nada, estamos donde lo dejamos ayer por la noche. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer es básicamente venirnos aquí a hacer esta misión de aquí. Es de las últimas que nos quedan. Salvo las cronometradas, lo que creo que es una misión de exploración. No vamos con el vehículo más indicado, pero bueno, aún así intentaremos llegar hasta ahí con el remolque y todo lo que llevamos. A ver qué se tiene que hacer. Muy buenas, Azquiel, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? A ver, lo importante ahora aquí es intentar dar la vuelta a esto sin sufrir daños. Espérate que me voy a poner de día ya que estamos. Es que has estado fuera, Azquiel. Ayer me acordé, digo, hostia, Azquiel hace días que no viene por aquí. Hacemos esto. Tenemos que dar la vuelta, ¿eh? Ah, se está de vacaciones. Bueno, eso es bueno, hombre. Las vacaciones siempre vienen bien. Si podemos maniobrar esto aquí, está complicado, ¿eh? Porque estamos en un camino bastante estrecho. Pues estos días hemos estado, la semana pasada estuvimos con el, centrados básicamente con el DIRT. Y esta semana lo estamos dedicando un poquito a SnowRunner, que lo tenía ya. Hemos buscado un poquito más de tranquilidad. Para volver luego al DIRT. Porque tenemos un nuevo evento en DIRT que va a durar 20 días y... Sí, he estado una semana de Snow, una semanita he pasado sin jugarlo, más o menos, semana, semana y media. Muy poco combustible, ¿eh? No sé si me va a dar para hacer lo que quiero hacer. Si no, tendré que ir a buscar una cisterna de combustible. Pues voy a estar como siempre más o menos hasta las 2, si no hay ningún otro percance.
a las 2 horas españolas, es decir, tenemos 2 horas por delante. Sí, hubo una actualización bastante tocha, ¿eh? Te recomiendo que actives Steam y lo dejes actualizar. Si no me equivoco, creo que ha salido un camión para los que tienen el Year Pass 3, me parece. No te sé decir exacto. Creo que Azteca tiene ese camión, que es el que han metido nuevo. Voy a llegar ni de coña con el combustible que tengo. ¿Qué le pasa al Nightbot, tío? ¿Se ha vuelto loco? Ahí está mandando todos los mensajes ahí de golpe. Oh, coño, que hay una cisterna aquí. Putísima madre, ¿no? Repostar. Vamos ahí. Sí, señor. Esto nos ha salvado, ¿eh? Nos ha salvado bastante la vida esto. A ver qué tenemos que hacer, porque con el vehículo que llevamos, si tenemos que maniobrar mucho, es una putadation. Vale, a ver. Oye, necesitamos un favor importante. Estábamos llevando unas cosas para Dyson y nos hemos atascado en el barro. Menuda nos va a echar el jefe como no lo entreguemos a tiempo. ¿Nos puedes echar un cable? Sí, detalles. Se recomienda un camión explorador. Tócate los huevos. Morenos, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde estamos? Espérate que lo miro. Vale, estamos aquí. Tenemos el umbral aquí a tocar. Umbral a isla. Pero claro, a isla luego nos tenemos que pasar. Lo suyo creo que va a ser tienda de remolques donde hay. O eso, suelto el de esto aquí y ya lo recogeré en otro. Voy a hacer una cosa, voy a dejar este aquí y me voy a por otro vehículo. Porque pasar por aquí con este camión va a ser que no. Muy buenas, Skull. Bienvenido. A ver, mapa global, nos vamos a presa. Y quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Hay un artista español que se hace llamar Pere Pérez. ¿Artista de qué?
Ah, pues bueno, a ver, es que Pere no es que se haga llamar, Pere es un nombre, es para los que de estos son, viene a ser Pedro, pero en catalán, digamos. Pues mira. Pues sí, ese es mi nombre real, no es ni sobrenombre ni nada, es mi nombre real. Y Pere es un nombre. Y es lo que digo, viene lo que es Pedro, pero en catalán. Ay, coño, tiene un almacén. Ah, explorador, nos cogemos, ¿qué nos cogemos? Voy a coger el yar. Me voy a coger el yar. Venga, va. Que hace días que no lo tocamos. Vale, vamos a marcar los puntos. Tenemos que ir a isla, ¿no? Estábamos en isla y ya ni me acuerdo dónde estaba. Ah, mapa global. Sí. Ah, no, al lago. Tenemos que ir al lago. Vale, al lago. Ajá. Tira para atrás. Río Negro, lago, 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 lago es esta de aquí. Vale, pues mira, hace días que no paso por este caminito, pues lo vamos a hacer. Hostia, tendría que haber mirado, que creo que nos dieron alguna mejora para el yar. A ver, vamos a mirarlo. Rescatamos. Rescatar. Sí. Personalizar. Creo que nos dieron. Caja de cambios, ¿no? ¿Qué nos dieron para liar? Y cada vez que te leo tu nombre, ah, vale. Hombre, pues si es un buen artista, pues mira. Que conste que no lo he copiado, que yo me llamo así. El yar es una pasada, tío. El yar es una puta pasada. Dale, Azkiel, cuando quieras. Listo, vamos para allá. Nos llevamos el remolquillo de combustible y así vamos más tranquilitos aquí, chinuchano, que se llamaría tranquilamente. Nos vamos dando un paseíto. Y nos vamos a hacer una de las últimas misiones que nos quedan en Michigan, ¿eh? Salvo las cronometradas. No me digáis, no, te faltan las cronos por hacer. No. Las cronos yo las dejo para, pues algún día que esté rayado o que necesite dinero en el juego o lo que sea, pues me las voy a ir haciendo en esas ocasiones. ¿Dónde coño me ha marcado el punto?
¿Me lo va a coger? No, no me lo va a coger. Ah, sí, me lo ha cogido. Pom porom, pom porom, pom. Nos fuimos de excursión. Me ha hecho complicado ir a pasando por en medio de todo el barro, ¿sabes? No podía esquivarlo como una persona normal, no. Yo he tenido que cruzar por en medio. Mira cómo se hunde. Vaya pedazo de agujero que hay aquí. Madre mía. Venga, vamos. Hacía días que no pasábamos por esta zona, ¿eh? La zona es esa que hay un poco de riesgo de volcar aquí. Aquí. Aquí es donde tenemos el riesgo. Si fuera con camión me engancharía. Voy a jugármela al ir con el explorador. Entra súper mal. Me la voy a jugar sin engancharme. Vale. Premio. Premio de los gordos, porque aquí no va a haber nada para engancharme. ¿Me equivoco? Mira, sí. Premio. Estoy ahora mismo en presa de Smithville. Probar una cosita, a ver si me llega. Si me puedo apoyar aquí en el árbol. ¡Ole! ¡Ole!
Con paciencia uno se va espabilando, ¿eh? Este camino no lo recordaba tan agujereado del lateral. A lo mejor es porque voy con el explorador y no. Me tendría que haber llevado el tatarín, que es algo más lento, pero es más estable, más que nada. Quizá lo que hace inestable al Yar, que a ver, que es súper estable, ¿eh? Lo que pasa que va rápido, va saltando por aquí y claro. También lo hace, cuanto más te conoces el camino, más rápido vas y claro, es cuando más posibilidades hay de liarla. El río a poner reductora, que si no, no pasamos. Creo que con exploradora he pasado pocas veces por aquí. Siempre que he venido, venía con misiones y tal, y venía con camión. Vamos, que ya sales, ahí estamos. Vamos para allá. A pillar un atajo por aquí. Pim pam. También te diré que me he llevado el de esto de combustible. Que dudo que me haga falta. Lo he cogido más que nada porque mira, ya que nos íbamos de excursión. Porque en la vaca también llevo para repostar. Muy buenas, Pato. Aquí andamos. Voy para hacer la misión esa de exploración que me falta de Michigan. Y luego nos iremos a Alaska. ¿Qué, estás solo o estás con alguien más? Estoy solo, estoy solo. Nadie me acompaña de momento. Está Azkiel en el directo, está Chescuil en el directo también, si quieres saludarlo ya que entras por aquí, pues Me juego, Checo. puedes criticarlo, puedes, no sé, lo típico tuyo.
quemar el cerebro en... ¿El qué? En 2 horas. No, porque me trajeron para hacer esto... Ok, ya creo que ya es medio obsoleto. Pero acá mucha gente lo sigue haciendo, que es el funcionar una Play 2 con un disco externo. Yo tengo la Play 4 que me funciona con disco externo. No, pero... chipeada... Ah, vale, pirata. Sí. Vale. Y... la Play 2, hostia, yo la Play 2 la tenía pirateada de una manera... que metías un disco... que engañaba la Play y luego te se quedaba en una pantalla que te ponía iniciar juego y tenías que desmontar una tapita de adelante de la Play y llevaba una llave que abrías la compuerta, le cambiabas el disco, le ponías el... Ah, vos hablás de la FAT. Sí, sí. La PlayStation 2 FAT. Sí. No, yo te digo del Slim, ¿eh? Ya. El Slim no lleva disco. Para que te reconozca los discos o unidades USB que le, que le mandé. No, el tema es que la persona que le vendió esto a otra persona, como que da una especie de mini guía, pero que no te ayuda en nada. No te ayuda, claro. Y me quemé la cabeza buscando video y todo. Y llevo a un punto donde el video me muestra cosas que yo no veo en la consola. Y eso es preocupante porque no sabes por dónde encarar. Ya. Ahora te mando invitación, que estoy cruzando. Sí. ¿Cómo es? No, y me quemé en un rato la cabeza y... mucho lío. Ya, me imagino. Para colmo, aparte de eso, tengo otra más también. ¿Con lo mismo? Sí. Oh, eso es una putada. Pero eso ya es diferente porque la otra no tiene memoria. Tengo que conseguir una memory card. Hostia, estás hablando del pasado totalmente, ¿eh? Sí, pero se sigue usando. Lo bueno que tiene eso es que podés agregar el juego de PlayStation 1. Ya. O sea, podés jugar en la PlayStation 2, podés jugar. Hombre, ahora se está poniendo de moda esto de las cosas retro y toda la historia. Es que... carpa. El tema es que es caro. Sí, claro. Porque... mira, yo utilizo aún una Play 2 que la tiene mi cuñado para jugar al juego ese del Bad. ¿Sabes? Un juego que venía con unos botones rojos rollo como un concurso. Yo estoy medio bugueado, me parece, porque le di a aceptar la invitación y se queda ahí en el molde. Voy a cerrar el juego. A ver, vamos a mirar esto. Tengo la misión aquí activada. No, ¿por qué no me sale la misión activada? Me voy a cagar en sus muertos. Pero si la he activado. Bueno, como que tengo un camión ahí, voy a aprovecharlo. Me muevo al Derry. Mostrar encargo. Aceptar. Comenzar seguimiento, vale. Listo. Ya. Ah, vamos a hacer esa la de. La, sí, la de exploración. Ah, de camión cerca. ¿De qué? De la misión. Sí, porque es el que llevaba ayer, que lo he dejado ahí aparcado. ¿Se tienen que hacer por orden o puedo empezar por el 6 y acabar por el 1? No, es por orden. ¿Es por orden? O sea, te guía el camino, va. Ya, pero es que me venía el camino del revés y... y bueno, es que la intención es que vos vengas desde el otro lado y las vayas haciendo desde el punto 1. Pues venga, vamos a ver, vamos al punto 1. Yo diría que sería mejor que me dejes el código, ¿eh? Porque no calza el... Voy. Espérate, coño, gestión de grupo, copiar código, lo subo a Discord.
Uy, ¿qué han hablado de las carreras? ¿Han hablado algo de las carreras? Poquito. Un poquito y nada. Ah, Está difícil. después ya me lo leo. Está peleando ahí el señor. Está peleando el bad boy, ¿no? Está peleando, qué raro. Sí. Es Spanky. El Europa, mira, Spanky desde México me pone. En Europa es moda tener cosas viejas y llamarlas retro. En LATAM es pobreza. Ajá. Hola a todos. Muy No buenas, tanto, Spanky. no tanto Spanky. No es tanto pobreza o retro, ¿eh? Sino es buscarse, o sea, idearse la forma más sencilla y más barata de vicio. Sí. Si vos estás acostumbrado, hay mucha gente que tiene dinero, no importa si está en LATAM o está en Europa, y le gustan las cosas de antes. Le gusta más lo análogo que lo digital. Yo me estuve buscando, Oye. tío, el Need for Speed Underground, para el primer Need for Speed que salió para PC, a ver si lo encontraba, y qué va, no lo he encontrado, eh. ¿Sabe lo que pasa mucho allá? Es que usted tiene muchas restricciones Sí. de web. Nosotros acá no, acá nosotros tenemos liberación completa. Las leyes que hay acá no se llevan de la mano con el resto del mundo, básicamente. Pues me hubiera gustado encontrarlo y hacer ahí un directo tuneando los vehículos y toda la historia, ¿sabes? Volver ahí un poco al pasado. Que se... Le puedo dar una mano con eso, ¿eh? ¿Cómo? Que le puedo dar una mano con eso. ¿Sí? El underground, el primero, decís El vos. primero, Need for Speed Underground. Que era el que había más vehículos de calle y esas cosas, ¿sabes? A ver, parame un chiquito porque a mí me agarró y me mandó a Río Negro en vez de la empresa que era más cerquita, ¿viste? Aquí hay una tienda de remolque, sé que sí. La mierda está lejos. Ah. Iba a soltar este depósito de... ¿Cómo? No, no, pero acá se consiguen mucho. El tema es que sí tienes que buscar una web donde los links estén, ¿viste? Porque vos Ya. podés encontrarlo y los links están, pero no Pero funcionan. están... Bueno, es que yo encontré algún link que otro. Pero estaban fuera de servicio. Sí, lo que pasa mucho. El Need for Speed Porsche, ese me acuerdo que si le habré pegado un vicio al Need for Speed Porsche. El Need for Speed Porsche, yo le pegué un vicio importante, gameplay, porque tenía un familiar que lo tenía y te marcaba los tiempos que te hacía el otro Ah, eso está bueno. en las carreras, ¿sabes? Y tú habías hecho la carrera, habías ganado y todo a la IA, pero claro, veías ahí el tiempo y decías, ¿será capullo? Y volvías a reiniciar carrera y venga ahí, venga a reiniciar, era como un... Lo que le llaman un TOC, ¿sabes? No puedo quedar por detrás. Tú lo mejorabas y al cabo de 2 días el otro, venga, pum, te mejoraba el tiempo. Sí. El otro día hablábamos de cuál era con Hellboy, que yo le decía, ese me habré pegado, pero señores vicio, con ese juego. Y era un juego donde tenías que correr tiempo, ¿eh? Mira, Mucho tiempo. se puede coger del revés, Pato. Ah, se puede hacer al revés. Sí. Estábamos hablando del Grand Prix El Grand con Hellboy. Prix. Grand Prix. Grand Prix, hostia, no me suena. Uf.
Era Fórmula 1. Grand Prix aquí es un concurso de la tele, ¿sabes? Que ahora también lo van a volver a hacer. Un concurso que se trataba de hacer pruebas. Y había ahí una vaquilla y bueno. Y ahora Bueno, el Ibai va a hacer algo con el presentador de ese concurso y lo van a emitir también por la televisión y tal. Por lo que he escuchado es eso, que el Ibai se ha metido por ahí también y bueno, es que yo te digo, Ibai va a terminar haciendo eso, ¿eh? Va a tiene. ser presentador de programa y todas esas cosas. Bueno, ya presenta aquí muchas cosas, ¿eh? Las No, no, campanadas. pero más, o sea, más, va a ser más global, no tanto Ah, mira, el Juego de la Oca y el Grand Prix lo pasaron en México. Pues entonces ya sabes de qué te hablo, Spanky. Si El lo juego de la viste. Oca, no, el juego de la Oca sí, lo conozco acá y lo ¿Sí? conozco en varios formatos porque es que le cambiaron el formato como 3 veces. Pero Grand Prix no me acuerdo, Eso lo si te soy buscas en YouTube y sincero. vas a ver de qué va el tema. Seguro que te sale en YouTube. Tuvo mucho éxito. Ahora no creo que tenga ya tanto éxito porque una de las cosas que te hacía más gracia era el tema de la vaquilla, que cuando la prueba final, los concursantes no tenían mucho que hacer porque los disfrazaban de bolos. Y los ponían en una plaza de como de toros, digamos, y soltaban una vaquilla y el que aguantaba más de pie era el que ganaba. No. Estaba divertido, estaba gracioso. Es que ahora eso está mal visto. Ahora, uy, aquí metes un animal así, uf, te salen los verdes y. Acá pasó, por ejemplo, con una estatua de un ex director técnico que le hicieron el, como quien diría, el paquete muy grande. Ya. ¿Viste? Y saltaron, no, eso no se puede hacer, eso Ya me dirás tú por no sé qué. cuánto. Ya me dirás tú por qué. Qué tontería. Eso lo pusieron, pero en forma de chiste, porque en un momento, se agreta dice, sí, algo Ah, así. sí. Exactamente, Sí. eso mismo. ¿Cómo es? Porque en un momento ese técnico, que era técnico de River, Ah. le ganaba a Boca siempre. O sea, todas las competiciones que jugaban contra de Boca, o sea, que jugaban mano a mano, les ganaba. Y como que salió la gente diciendo, ah, es porque a él se le pone más grande cada vez que le gana a Boca. Ah, perdón, Y pedazo de quedó. lag ahora. ¿Cómo es? Y quedó así, ¿viste? Y el que hizo la estatua dijo, bueno, eso lo hicimos porque la gente, bla, 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 y bla, bla, bla. Ya. Y ahora están hablando de que le van a limar esa parte a la estatua, porque no te tanto. Ya me dirás tú qué tontería, tío. Pelotudeces en la cabeza que tiene la gente, ¿viste? Vaya. Si para eso están. Porque se están muriendo, se están matando dos ahí al lado y los mismos organismos Sí, están sí, mirando sí, sí, para otro sí. lado. No vayas a hacerle un cartelito o una estatua que se vuelven locos. Pero hay. Bueno, hay por ejemplo, acá había un programa que lo pasaban un montón, que es un programa del principio de los 90, creo que. Nosotros lo conocíamos como Supermatch. Supermatch. Que eran colores azul, rojo, verde y no me acuerdo qué otro más. Era, no, creo que era Yankee, me parece, el programa. Y ahí nos llegó el programa ese que es chino, que se llama Humor Amarillo. Puede ser que haya llegado con otro nombre. ¿Pero qué hacían? Bueno, les hacían pruebas ahí, por ejemplo, cruzar por unas piedras. Que había Nah. piedras que no eran piedras y se hundían, les Nah. ponían en una. En un, los colgaban con una cuerda que tenían que cruzar por la cuerda y les iba, los,
los de estos otros concursantes les iban tirando bolas, cosas Creo así. que sí, algo así, pero no me acuerdo cómo El se llama, chino Cudero, pero... mira Spanky cómo está puesto, sí. Sí. No, es que hay muchos programas que yo mucho no los veo por el tema de que los presentadores no te transmiten absolutamente nada de diversión, ¿viste? Se supone que te tendrían que transmitir algo. A ver, este de que estoy diciendo último del humor amarillo, lo que estaba mejor eran los comentaristas, el doblaje que metieron aquí en España, porque claro, estaba grabado en chino, ¿sabes? Pero el doblaje que le metieron estaba gracioso y te lo pasabas bien por eso. No, acá es que acá, por ejemplo, cuando compran una idea así, lo hacen con presentadores de acá. Ya. ¿Viste? No Y utilizan no la... pega. O sea, no. Que no entiendo el porqué, porque al final si ya está doblado al español, que en Argentina, México lo podéis entender, ¿por qué tienen que gastarse los dineros para redoblar una cosa que ya está doblada? ¿Y será porque coso? Y yo me digo, Deben favores. cuando es una película que dices, bueno, pues la forma de hablar pues va cambiando según la zona, pero un programa así de humor y tal, pues no lo encuentro necesario, vaya. Que a mí perdoname, pero yo no puedo, no sé, no puedo ver una película que esté traducida del español de usted. ¿No? No, power. Bueno, es que de hecho se nota un montón la diferencia. Es que usted también es el tema de cómo cada idioma o cada región transmite o quiere ser graciosa. Claro. No, y también cambia mucho al pronunciar y tal, la forma de hablar, pues si no es lo que tú normalmente estás acostumbrado y te pones a ver la película, pues lo encuentras raro, ¿sabes? No lo encuentras natural. Es que yo no sé de dónde saldrán las traducciones allá en España, de qué región. Porque por ahí yo he escuchado películas donde usan frases que ni ustedes, también que son españoles, la utilizan. Bueno, ya, sí. No sé, la verdad no El sabría. clásico no soportas el doblaje en español. Yo es que, a ver, a mí me gustaría saber, tener la capacidad de, por ejemplo, películas actuales de ahora, por ejemplo, las de Marvel y así, tener la comprensión de inglés como para mirármelas en versión original. Pero si no me entero de nada y tengo que ir con los subtítulos, que te vas más perdido que yo que sé, pues al final voy a lo fácil. Sí, yo por ejemplo agarro y salvo ahí excepciones y te miro una película con un idioma original. Pero porque son más actuales y los chistes que haces son de más actuales de ahora. Ya. Y cuando las traducen a nuestro idioma, Sí. como que la gracia la pierde totalmente. Bueno, y que al final le matas la gracia también al actor que se ha currado la peli, ¿sabes? Porque el mérito también se lo lleva si el actor de doblaje es bueno, pues al final tú es lo que oyes. Ves a un actor, pero escuchas a otro. Claro, la forma de expresarse no es la misma que el actor original, seguro. Que hay actores de doblajes que son buenos, también te lo digo, pero hay alguno que... Pero es lo que te digo, si yo tuviera la capacidad de inglés, entenderlo, sin la necesidad de meterme con los subtítulos a leer ahí a saco, yo me lo miraba en versión original, pero no es el caso. Finita. Vale, vamos a vender el remolquito este que llevo de combustible y nos vamos a rescatar y nos iremos pa Alaska a empezar misiones por ahí, ¿eh? A ver qué Bueno, tal. ahí Spunky no me va a dejar mentir, pero por ejemplo, el que hacía las voces de
De Dragon Ball acá lo quieren un montón, lo siento, lo que es Sudamérica. A ver, yo, con perdón, el mejor doblaje de Dragon Ball. Yo es que Dragon Ball lo doblaron cuando llegó aquí a España, llegó para la televisión catalana. Y hicieron una inversión muy grande y lo doblaron todo al catalán. Y claro, yo ahora lo escucho en español y lo escucho súper raro, ¿sabes? Ah, más vale. Como el rollo de que Es lo mismo que pasa con Piccolo, lo por mismo que. ejemplo, Piccolo, Oh. yo no lo concibo como Piccolo. En catalán lo doblaron como Corpatit. Corpatit, en la traducción literal, es corazón pequeño. A mí me superan Igual, cuando me ponen, se ponen igual, a comparar los nombres. igual que, igual que lo de Son Wanda, también yo lo veo muy forzado, ¿sabes? ¿Quién es Son Wanda, el hijo de Goku. ese? Wanda. Son Wanda. Ah, nosotros le decimos Gohan. ¿Cómo? Gohan. Gohan. O Son Gohan. También Ah. en algunas partes de acá en Sudamérica se le utilizó Vale, Son Gohan, pero después dejaron como Gohan nomás directo. pues en español, aquí en España, lo doblaron como Son Wanda y en catalán Son Gohan. Ah, sí. Por temas De de pronunciación cosas. del nombre de la escritura, digamos, ¿eh? No por otra cosa. ¿Y quién más había? Es que había otro que ahora no me acuerdo cuál era. Vegeta, que usted le dice en Vegito, ¿no? No, ¿Cómo? ¿cómo? ¿Vegeta? Vegeta. En catalán, Vegeta. En catalán, Vegeta. Suena mejor, suena Vamos a mejor hacer en clases catalán, de ¿eh? catalán aquí en el Sí. canal, ¿o qué? Vamos. No, 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 pero suena mejor en catalán, ¿eh? Yo la verdad, el doblaje que se hizo en Cataluña para Son Goku. ¿Aguja dinámica? ¿Quién coño es aguja dinámica? No sé. Ay, Juan, que dijo ¿O me de está qué están hablando troleando? ¿Qué porque. coño aguja dinámica? Ah, Wolverine. ¿Wolverine se llama así? ¿Cómo? Ah. ¿Wolverine? ¿Quién es ese? Wolverine es. ¿Cómo es que se llama el nombre más. En las historietas que se llama el de Ah, X-Men. lo ves, ¿no? ¿Ves Sí, de esas películas? No soy muy fan lo yo. ves, ¿no? Logan. Que es el nombre original del Sí, sí, personaje. sí. Y esa Ray que va entrando de Loren Herte, bienvenidos a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por esa raid, bienvenidos. Está llegando, creo. Estás llegando y yo estoy volviendo, ¿eh? No te digo más. No, no, yo estoy. Por eso te digo, está llegando a casa herrería. Ah, Estoy parado en vale. esa herrería. Que voy a ir a la. Muy buenas, Loren Herte. ¿Qué tal? Estamos tomando lecciones de De traducción de idiomas. personajes. Sí. Hostia, en Son Goku en Goku había Dragon Ball. Bueno, había otro que no me acuerdo cómo. Que es que. Yo lo quiero Ah, recordar. por ejemplo, a ver. Este personaje, A ¿cómo ver. lo llamaban ustedes? Es un personaje que salió en la primera parte, o sea, en la primera parte de la serie. ¿Sí? Es el gordito que come mucho, que se queda con el maestro. El gordito que come mucho, espérate, ¿eh? Sí. Como gordito. El gordito, este, es que no sé si te lo nombro acá porque no lo saca. Este es el que vivía con el gato en la torre. Ah, hostia, no me acuerdo, no me acuerdo. Sí, Ese. el maestro Muten Roshi, ¿no? Me parece. No, no, nosotros decimos, es el maestro Karim, que es el gato. El gato, sí. Pues Bueno, acá si no. nosotros decimos el maestro Karim y el gordito es Yashirobe. El maestro Muten Roshi era el gato, le llamaban aquí. Pero el gordito, ahora, ¿sabes que no lo recuerdo? Sí, acá decimos Yashirobe.
sea, es el que le corta la Ah, me cola. acuerdo, sí, el gordito que no valía para nada, que no, que subió No, no con. sé. Sí. Hostia, ¿cómo le llamaban? No me acuerdo. Bueno, acá ese nosotros tenemos como Yashirobe. Así es el nombre acá traducido. Qué rabia, ya te lo buscaré. Sí, es que ese, por ejemplo, es que son personajes así que son más, no Ah, hostia. secundarios, sino que ya se vendrían a ser como un tercer o un cuarto escalón, porque Sí, no son no importantes. no son importantes en la trama de la serie. Muy Buenas poco. noches, Lorenzerte. Que descanses. Que sea leve el trabajo de mañana. Así como eso. Hostia, me has matado con ese, ¿eh? Qué rabia me da ahora, ¿eh? Es que te lo voy a buscar. Ya te lo buscaré. Que cuesta ahora encontrarlo, ¿eh? Porque la televisión catalana dejó de pagar los derechos y. Y claro, ya no está el contenido. Que no te gusta Dragon Ball. No, Spanky, no, 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 no es como. No, te vas del canal, te baneo. ¿Cómo que no te gusta Dragon Ball? ¿Cómo? No, no puede ser una persona que no le gusta. Vamos pintados igual, Pato, ¿en serio? Sí, vamos pintados iguales. Ole. Muy bien. A ver, ¿cómo lo hacemos ahora? Tengo un camión ahí tirado, que lo voy a dejar aquí. Me va a hacer falta el de Relonjón en Alaska. Ya vendré otro rato Ya a puede por él. ser. Es que no lo puedo rescatar porque tengo el remolque. ¿Sabes lo que voy a hacer? Espérate. Voy a dejar el remolque aquí tirado. Y algún día que vayamos a hacer de esto de remolques. A ver. Y yo diría que sí. No. No, porque. Claro, es Mira, que. mira que el otro día no hace mucho entramos en discusión, tres personas contra una, porque a la otra persona decía que Padre de Familia, ¿Sí? que es la copia de Los Simpson, decía que era mejor que Los Simpson. Y entramos en una discusión Ojo, que no terminó cuidado, bien. que te has metido en No el terminó muy te has bien, ¿eh? metido en el terreno pantanoso ahí, ¿eh? A mí, No terminó muy yo bien eso. prefiero mil veces Modern Family que Los Simpson. No. Sí. No, no, no. Sí, No, sí. o sea, el tema es que vos me digas que, por ejemplo, los Simpson eran buenos hasta cierta temporada. Te lo compro porque Se yo hace alar mucho que no consumo los Simpson. se alargó demasiado Los Simpson. Pero nada. No. Pero a mí A no. mí unas. A mí nunca nunca me ha acabado de. Como hay gente que les ha enganchado un montón, a mí no me ha acabado nunca de enganchar los Simpson. Nah, yo porque nosotros que lo consumimos, o sea, llegó que 93, 95, como no, no, el año 93, y se podía ver no por cable, sino por antena Ya. de aire, y También. era como una procesión, 5 de la tarde, tac, a los Simpson, Nos todos los días. rescatamos, Pato, que nos iremos a Alaska. Yo el problema que tenía con los Simpsons es que el horario que lo hacían aquí en España era al mediodía, lo hacían a las 2 de la tarde, digamos. ¿Y qué pasa? Yo como que a esa época iba al colegio y comía en el propio colegio, pues no podía verlos. También, a veces estas cosas juegan un papel importante, ¿eh? Si cuando están haciendo ese programa tú no puedes consumirlo, puede influir bastante también. Nah, pero yo te digo, sí. El doblaje de Los Simpson en latino nos hizo fans. Sí, porque hay muchos, por ejemplo, hay muchos que hicieron, muchos actores de doblaje, que fueron muy buenos Sí. y están catalogados como uno de los De los mejores mejores doblajes, sí. acá en Sudamérica. Y también se perdió mucho la gracia porque o sea, muchos de los que doblaban las voces se fueron muriendo con el tiempo, o sea, por la Ya, edad. sí, claro. Y ha Cuando perdido gracia. alargas tanto una cosa en el tiempo, pues es lo que pasa. Tengo un camión tirado en Valle Blanco. ¿Qué coño tengo en Valle Blanco?
flipando. Ah, tengo una Chevrolet. Tengo una Chevrolet en Valle Blanco tirada. Bueno, a otra cosa. La vamos a dejar ahí en la Chevrolet. Nos vamos a Puerto Norte de momento. Adelante. Viajamos al taller de Puerto Norte. ¿O no tiene? Sí. Taller. Aquí. Vamos para allá. Aceptar. Saltando. ¿Cómo es? No, si él. O sea, cuando él nos dijo de eso, no, se armó una trifulca, pero él no nos daba a entender. Vos por ahí porque vos no lo pudiste apreciar o no lo pudiste ver. Pero él era, no. No, es mejor que esto, los personajes están mejor hechos. Yo no lo considero, Yo a ver. Yo. lo agarraba y le pasaba hay un capítulo donde agarran en los Simpsons y muestran así, dice, le dice, le muestra un cuaderno, dice, y empieza a leerlo así, y empieza a decir plagio, plagio. O sea, estaba Homero y le Ya. cambian la página y dice plagio. Y yo, ¿Ves? parece más de. Otro caso, el Homero. Aquí no le llamamos Exacto. Homero. Ustedes le llaman Homer. Homer. Sí. Que tampoco, yo te digo, tampoco está mal, porque es una traducción de un nombre en inglés. Muy buenas, JC89Gamer. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? A ver, vamos a mirar qué faena tenemos por aquí, pato. Vamos a coger misiones de estas. ¡Cuánta faena! Hacía días que no veía tanta faena en el cuadro de faenas, ¿eh? Me estoy saturando ya. A ver, investigar base. Investigar base polar del valle. Vamos a ver qué nos puñe. Saludos. Uno de nuestros equipos se está quedando sin suministros. Por desgracia, no tenemos vehículos disponibles ahora, por lo que recurrimos a personal externo, o sea, a ser nosotros. ¿Quieres trabajar un poco más? Vale, dale. Tenemos que llevar tablones de madera por dos, cemento por uno, combustible por dos, vigas de metal por uno y piezas de repuesto por dos. Joder, pedazo de esto. ¿Puedo entrar aquí? Claro que puedes. Chat de voz y tienes el código en Discord. Y a ver si no echas a pato. Exacto. Vale. Vamos a activar esta de momento, que va a ser la primera que vamos a hacer por aquí. Esta Spanky está. Azkiel ya está en el Discord, pero está bien recordar ahí la invitación. Vale. Tenemos, por lo que veo, tenemos todos los puntos de carga aquí en este mapa. A ver. Okay. Sí. Parece que sí. A ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos piezas de repuesto. Vale. Una. Azkiel, ponte el botón, porfa. Que si no nos enteramos de todo lo que tienes en tu casa. Hola, hola. Hola. Ponte el botoncito. Combustible, aquí también tenemos. Aquí tenemos tablones, perfecto. Y tenemos. Ahí me saco. Ahora vuelves a entrar o se habrá bugueado la partida. Ya empezamos. Vale, piezas de repuesto especiales. Tenemos. Yo voy mirando, ¿eh? Ahora cuando entre esto lo vuelves a probar. Te paso el código. Vale, venga. ¿Qué vehículo cogemos? Esta es la cuestión. Podemos coger el. A ver, almacén. Vamos a pesados, autopista, trabajos pesados. ¿Podemos coger algún Cat o la Chevrolet? No. O podemos coger un rollo. ¿Qué es mejor para transportar? ¿Todoterreno o pesados? ¿Qué opináis? ¿Eh? ¿Cómo? Para transportar cosas, ¿qué son mejor? ¿Los todoterreno o No. los pesados? Los pesados, creería. ¿O trabajos pesados? Trabajos pesados, ¿no? Ahí. Por el nombre. Por el nombre, O ya. sea, ese. Yo me iría más por ese lado. Voy a probar, mira, me voy a coger el International. El HX520, a ver.
Lo vamos a modificar, le vamos a poner motor, tengo algo disponible. Pum, 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 pum. No, caja cambios. Tengo todo terreno instalada ya, vale, suspensión básica. Neumatici. Le vamos a poner cadenitas ya que estamos aquí en la nieve. ¿Entró aquí? No entré. Me voy a cagar en todo. A ver, no, el código no cambió, ¿no? Creo que no, ahora te lo miro, un segundín. Le vamos a poner esto, voy a vender el otro. Tracción total. Ya está puesto. Añadidos al chasis, le vamos a colocar. Le vamos a colocar este. Y así creo que con este podemos enganchar un remolquito. Un remolque. Yo estaba por llevar una de ese y una grúa, por las dudas. Claro, el problema de llevar la grúa. Sí, que no puedo llevar otra. No puedo llevar remolque, por lo que no me interesa. Y si entráis vosotros, pues alguien puede llevar la grúa. ¿No entraste directamente aquí o quedaste cargando vos? Me quedo cargando. Vale. Venga. A ver, que miro el código. ¿Tienes el código a mano? ¿Acaba en N? ¿BN? Sí, BN, sí. El mismo. Abandonado. ¿Habéis probado de entrar ahora ahí de saco o me ha saltado a mí los mensajes así porque sí? Te saltan cada vez que salís del Ah, vale. Del coso. Pero sí, estoy tratando de entrar. A ver si carga. Se escucha agua. Aquí estoy. Pato y ya está. Ahora el problema es que entre Azquiel y que lo eche. Exactamente. Plataforma. ¿Remolques de estos que van atrás no hay uno que sea de más de dos? Sí. Tiene que poder haber uno de 3, uno de 4. El de 4, aquí. Me voy a cagar en todo, pero bueno. Bueno, a ver. Vale, primera parada, el centro de servicio. ¿Cree que me vaya más adelante y saque los tablones de madera? Sí, si quieres. Pero vamos todos juntos, ¿no? Ah, bueno. Sí. Digo, Como digo, cuando vos llegues ahí al coso de combustible, yo paro allá en la estación. Que está enfrente, la estación más. Ah, bueno, sí, ya luego sí. Ahora pasamos por aquí, por el centro de servicio, y luego nos vamos para la estación de combustible y tú puedes ir a cargar a la madera. Azquiel, ¿has probado de entrar o qué? ¿Cómo vas? Estoy intentando. No. O sea, yo me olvidé de algo, seguí andando. Me olvidé de cambiar los neumáticos. Va a patinar lindo. No, yo me que cambio los neumáticos y salgo. Neumático.
vamos a parar aquí a cargar. Pum pam, pum pam. Ah, es cierto que vos seguiste allá. Ah, sí, está bien. Gestión de carga, y aquí necesitamos pieza de repuestos especiales, que necesitamos dos. Una y dos. Listo. ¿No podrían hacer el almacén un poco más ancho para poder dar la vuelta con más facilidad, no? Yo pienso que no, ¿eh? Me tienen que joder. ¿De acá? A ver, ¿de acá era que salía el centro de servicio? Ah, sí, de acá tenés que salir con un semirremolque grandote. ¿O vos ya lo hiciste? No, no. Pero no está el semirremolque. A ver, mostrar el encargo. A ver. Creo que era acá y lo tenías que llevar hasta abajo. Bueno, de momento he aceptado aquí un encargo que había, que los encargos los dejamos para después. Vamos a ir haciendo misiones grandes. No recordaba que este camión tirara tanto. No, señor, ¿qué? No veo nada. Ah, vale. No, ayer por ejemplo en el lead, no sé, dos veces pinché en el último tramo. Qué raro. Pero claro, ahí ¿y sí. ¿Qué pasó? Me llevaba solamente un repuesto. Ahí sí que se nota si vas con la rueda pinchada, porque al ser asfalto. Bueno, el tema es que pinché dos, cambié una, porque no tenía más. Ya. Y en una curva no lo pude controlar y. Crash. Como para no perder la costumbre en los rallies. Pero fue en la última. Bueno. ¿Puede? Espera, que. No tenía el bloqueo puesto. A ver si vamos saliendo. Vamos para adelante. No me seas perezoso. Es que me he metido en medio toda la rodera, ¿sabes? Ay, qué lindas marcas. Yo con ruedas angostas. Pásate por la izquierda, no me sigas, porque estoy dejando un agujero que si me caigo dentro puedo morir y todo. Bueno, estamos lo mismo, ¿eh? Mierda de árbol, tío. Pero si era grande. El pequeño no va a poder conmigo, ¿sabes? ¿Tú qué les pasa a estos árboles? ¿Están defectuosos o qué pasa? Que se caen todos, tío. Muy bien, Spanky, tío. Gracias por estar por aquí un ratito. Hacer compañía y debatir ahí unos temas guapos. Nos vemos otro día. Que vaya muy bien. Venga, vamos. Ahora. Tracciona. Tracciona. Vamos para allá. Voy a poner una marcha más corta. Quizá no patine tanto y vaya tirando más. Sí, perfecto. Me voy yo a cargar. Tírate el cable ahora, ¿qué paso yo? No, ya está. No, que te decía yo que uno de los dos patinaba más. Pues el mío estaba patinando, que. Vamos a buscar la madera acá. Tú vas a la madera y yo voy al combustible, ¿vale?
Y Azkiel no te debe entrar, ¿no? Supongo, porque... No, no estoy bien de ahí, no me deja entrar. Hostia, yo no lo entiendo. Es contigo, porque mírate, ayer estuvimos con Azteca y Patu y funcionó perfecto, tío. Y yo ahora me metí por código, ¿eh? O sea, las dos veces entré por código. Combustible necesitamos dos. Dos. Uno y dos. Vale, me quedan dos huecos disponibles. Ya tenemos la madera. Madre mía, maniobrar. Maniobrar esto es un peligro, ¿eh? No. O sea, ¿cuántos lugares tenés? ¿Te queda? Dos. Te va a quedar corto porque no te va a alcanzar el lugar para la de cemento. Porque ya. Las vigas ocupan dos lugares. Ya. Pero bueno, las dejamos para otro viaje y listo. No, no, quieto. No, te estoy viendo. Estoy atrás. Estoy bueno. Quédate ahí un momento. Quieto, parado. Mi intención era ir a repostar. Vale. Para. Para. Está. No, es que te estás por dar vuelta, no gira más el... Pará un chiquito, hay que tener el coso recto, te podría tirar yo para atrás. Tírame para atrás, engánchame. Espera, que maniobro un segundo, ¿eh? Vale, ahora tira. Bueno, pará, porque... Se cortó. Pero bueno, creo que para entrar me va a dar. Vale. Espérate que me meto en gasolinera. Listo. Repostado. Y ahora vamos a mirar para dónde tenemos que ir. Porque tenía puntos marcados hasta aquí. Creo que podemos seguir el camino y podemos buscar la viga. Espera, que me tiro para adelante para que. Vale, de la lista tenemos las piezas de repuesto, las tenemos. Combustible también, los tablones también. Y nos faltan las vigas de metal. Y el cemento. Vale. Viga de metal es dos espacios, ¿no? También. Sí, en la fábrica tenemos la viga de metal. Fábrica de metal, vale. Y descargamos. Y el cemento está en el almacén. Ah, coño, y tenemos que cruzar el de esto, el umbral. ¿Y qué? ¿A qué umbral tenemos que ir? Tenemos que ir a Valle Blanco. Lo he visto ahora. Mira, viga de metal tenemos más adelante también, para sacar. Aquí en la fábrica. O sea, tenemos la fábrica de arriba. La de arriba, a ver. Sí, tenemos una fábrica acá y hay una fábrica arriba también. Sí, la veo. Pues podemos ir sin cargar las vigas y cargarlas ahí. Sí, o si no, cargar directamente acá en el almacén, cargarla de cemento, venirnos, entregar las cosas y ya que nos queda medio cerca, entre comillas. Sí, tiene, nos quedaría solamente buscar las vigas. Tienes razón. El problema del almacén es que la carretera, ¿qué tal está? No, está bien, parece, ¿no? Vale, pues vamos al almacén, cargamos cemento. Que el cemento necesitamos una, pero ocupa dos espacios el cemento.
Pasamos. Creo que no, creo que ocupan una. ¿Una? Son las vigas que ocupan dos. Pasamos por el lago este lado. Nos vamos para acá, para acá. Para acá. Y listo. Vale. Marcado. Al lío. Al lío, que tenemos la 1:15 ya prácticamente. Y me gustaría hacer una entrega, aunque sea que no la acabemos, pues que... Dudo que me nos dé para... Azkiel, lo siento, tío. A ver si algún día podemos jugar juntos, tío. No entiendo el por qué, coño, no nos lo permite. ¿Esto es agua o es hielo? ¿Qué cosa? ¿Agua? Es agua. Pero está bastante... Está pasando. Bien, ¿eh? Donde nos podemos quedar un poco es en la curva antes de entrar al almacén. Sí, lo he visto en el mapa. El camión este que me he pillado me está sorprendiendo, ¿eh? Lo había usado para llevar troncos y era más inestable que yo que sé, pero así con la de esto de carga normal está bien, ¿eh? Sí. A nivel de potencia y todo, ¿eh? Porque fíjate cómo sube tirando del remolque. Aquí vamos a sufrir más, que veo que es nieve todo. Seguramente va a sufrir un poco más de problemas de tracción. Efectivamente. Bajamos a media. Tiro cable. Tiro cable. Lagazo del 1000, pero del 1000, ahora tiro cable, no hay más sitios para tirar cable. Ah, coño, que no tengo el bloqueo de diferencial, sería normal. Ahí estamos, venga, va. Dale, vidilla. Si le puedo dar una mano.
Voy traccionando. Poquito a poco, pero va. Va cogiendo, va cogiendo. Vamos ahí, campeón. Que tú puedes. ¿Tiene la marcha atrás puesta? ¿Eh? Escucho como pip, pip, pip. ¿O son mis oídos? Ah, no, calla. Es la simulación del ruido de las cadenas al patinar. ¿Estás siguiendo, Pato? Sí, estoy detrás. Lagazo, cuidado. Pero lagazo. Me hace unos lagazos, pero. Ahí lo vi al lado. Lo tenía al lado y como que igual. Venga, entramos a la zona de patinaje. No. ¿Tenías que doblar? Lo he visto, me he dado cuenta. Lo tiro. Porque me parece que. Pensaba que estaba helado, ¿sabes? Entonces tendré los puntos mal marcados. Pero bueno. ¿Cómo le cuesta la cuesta, eh? Entre la cuesta y la nieve que hay. No, yo por el costado no voy a pasar porque ya sé cómo me voy a quedar. ¿No traccionas? Yo estoy viendo que estás patinando. Un empujoncito. Va subiendo, no es que se quede parado del todo. Y llegamos arriba de la subida.
por otra cuesta. ¿Sabes lo que no nos hemos llevado, Pato? Por si acaso. ¿Qué? Combustible. ¿Qué? Sí, la verdad que sí. Yo me llevé la grúa por el tema de que por ahí puede ser que volquemos o algo. Ya. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, cuesta inclinada. Ahora me creo que será la izquierda, ¿no? Puede ser, ¿eh? Espérate. Cuidado que paro, ¿eh? Yo estoy atrás, ¿eh? Así que no te preocupes. O sea, estoy atrás luchando con la parte de la nieve. Vale, sí, a la izquierda. Me salió. Te vayas para abajo. Doblaste un poquito mal, ¿eh? ¿Poquito? Es que no me has girado bien. Espérate, ¿oye? Que le pongo la marcha atrás manual, que le puedo meter la reductora. Que con el peso del remolque no me dobla bien. ¿Te enteraste de la primera final de Copa? La ganó un equipo español. ¿Ha ganado el Sevilla? Sí, por penales. Han ido a penaltis. Yo he estado viendo. He visto la primera parte mientras cenaba. Y ya luego no he visto más. No, está muy igual. Me enteré después. Había hecho el gol de Ibala. Sí, el primero de la Roma. Ah, que han quedado 1-1 y se han ido a penaltis. No sé si quedaron 2-1. Que yo no sabía. Sí, 1-1. 4-1 en penales. 4-1 en penales. ¿Cuánto erró la Roma? Qué bien la Roma, ¿no? Tan fire. Venga, que ya llegamos. ¿Ah? No, está encerrado, no se doble. ¿Cuántas Europa League tiene entonces ahora el Sevilla? 7, 8, ¿no? Me has matado, no tengo ni idea, ¿eh? Yo no me acuerdo. Pero tiene unas cuantas. Sí. Pero fíjate lo que son las cosas, ¿eh? El Sevilla prácticamente no ha luchado por descender de categoría, pero casi, ¿eh? Sí, pero por el técnico que tenía. Cambiaron el entrenador, claro.
Sí, ese técnico es malísimo. A ver qué tenemos que Que cargar fue. aquí. Que hemos dicho que teníamos que cargar aquí. Cemento. Cemento. Ha ocupado un espacio. Necesitamos solo uno. Vale. Listo. Yo te lo digo por experiencia, porque ese técnico nosotros ya lo tuvimos en la selección y dio asco. El técnico que estuvo en el Sevilla antes. Los que han bajado de categoría es el español, ¿eh? Ah, ¿bajó nomás? Ah, bueno, en Inglaterra bajó el... El Leicester. Ha bajado, ¿no? Bajó. Sí. El que sorprendió a todos fue el Brighton, que clasificó para la Europa League. Ya. Yeah. Oh, mira, acá hay gasolina. ¿Dónde estás? Atrás del coso. O sea, donde vos saliste atrás. Me cago en... Pero acerca... Cógete el remolque. Tírale el cable y acércamelo. Es un semi-remolque, ¿eh? Bueno, lo podrás arrastrar, ¿no? Pensaría de que las patas me van a hacer... si tuviera un poquito. Pero a ver, vamos a ver. Poco trozo. Voy marcando los puntos mientras tú intentas acercarlo. Está patina. Patina bien, ¿no? Guarda. Uy, no. Ah, bueno, me choqué con el remolque tuyo. Se trata que pueda repostar, ¿eh? Sí, esa es la idea, pero para que lo hago más para atrás. Es que me tuve que cerrar por el tema de que están los tocones acá al costado. Sí, ah, sí. De este lado no hay. Vale. Estaba marcando. Si me subo un poco, me voy a la. Espera, nieve que un me poco. Quito, que me quito. No. Ahí está. Hace un poquito para atrás y ahí tenés. Vale. Listo. Repostamos. Se me remolque, sí. Lleno, por favor. Vale, déjalo ahí aparcado, pato. Ahora. Las vigas son dos espacios, seguro. Sí. Qué putada, por una mierda de espacio, ¿Y ese de cuánto es? ¿De cuatro? De cuatro, sí, cuatro. No. Te hubieras traído el azul de 5, pero... Sí, pero el azul es semi-remolque. No, pero hay otro azul de 5. Ah. Vamos. Bueno, lo dejé lo más prolijo posible. Bueno, no te preocupes. Espero que no esté en el camino. A ver... sacarme la duda. ¿De qué? Quiero averiguar lo del Sevilla. Sevilla. ¿Cuántas Europa League tiene? Ahí me escuchó. Me está escuchando. Sí, sí, te estoy escuchando. No, pero me está escuchando la cosa porque me lo autocompletó con lo que estaba vale. buscando yo creo. Sevilla es el equipo que más veces ha ganado la Europa League. En la historia de la competición con 6. O sea, 6 y esta 7. ¿No? ¿O ya la habrán contado? Puede ser. Yo me parece que tenía más de 5. Estaba en cerca de 7 estaba. El conjunto sevillano es el dominador absoluto de la segunda máxima competición organizada por la UEFA. Todos los títulos que ha ganado en la época moderna. De verdad, todos los ganó después del 2000. Del 2000, creo. Sí. En el 2009 ganó el primero. No, 2005-2006 Sevilla se impuso. Se llegó a una
al español. Mira, al español 2006-2007. Llegó a la final de la Europa League el español, ya ni me acuerdo. ¿Contra el Sevilla? Sí. Acá dice temporada 2006-2007. Sí, sí. Los sevillanos le ganaron al español en el duelo disputado en Glasgow. Fue en tanda de penales, después de un 1-1 en los 90. Con goles de Adriano. Y Adriano. Reina. Adriano, el lateral. El lateral jugó al, después se fue al Barça. Finalizó la prórroga. Canuté y Jonathan. Juan de Ramos estaban en el banquillo. Canuté también, un buen delantero. Después ganó en el Benfica, al Benfica, le ganó al Dnipro, que esa yo creo que fue una de las mejores finales que vi yo. 3-2, fue un doblete de un loco del Dnipro que metió dos golazos. 3-2015-2016, 2019-2020. Ah, 6, mira, sí, tenía 5 y estas 6. Tanto fijarme en Sevilla me quedé perdido. Para colmo, el Sevilla si no ganaba, no entraba nada entonces. No. Entró directo a la Champions ahora, ganando la Europa. Ganando la Europa, sí. El Girona está ahí peleando para entrar en la Conference. Ah, bien. Sí, yo te digo, ha sido una temporada bastante atípica para todos los. Sí, al haber el Mundial en medio, pues claro. No, pero típica en el sentido de que se dieron cosas que no se daban tan seguido y en tantas ligas. Ver al Arsenal, por ejemplo, en Inglaterra, perder una liga. Yeah. Ver al Dortmund perder la liga contra el Bayern. El último partido. No, en el último partido. A ver porque quiero fijar en el mapa. Ah, por acá. Bueno, el Girona este fin de semana tiene partido contra Osasuna. Último partida de liga, dependiendo de ellos mismos. Bueno, no. Si el Atlético de Bilbao pierde en el Santiago Bernabéu contra el Madrid y el Girona gana, se van a la Conference. O sea, lo máximo que aspiran es jugar Conference League. Joder, pero hemos subido de segunda este año. No, pero te digo yo, porque por ahí vos me lo planteas así, porque si se dan otros resultados podría clasificar otra no, 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 es el máximo, porque ya el Betis me parece que está a 7 puntos. Perdieron este fin de semana pasado contra el Betis en casa. Ah, pero bien, entonces. Coño, está súper bien quedar el primer año que subes, quedar octavo, aunque quede donde esté, ¿sabes? Top 10, está súper bien. Yo es que prefiero que no vayan a Europa, ¿eh? ¿A Europa League? A la Conference. ¿Por qué? Nah, pero es mejor para el club eso. Yo por ahí, por el tema... Depende. Puede decir porque puede quedar mal o puede... Luego, mal. No, ya luego el año que viene el problema es aguantar las tres competiciones y sacar un buen rendimiento en la liga, que sea, no sería tan raro. Ah, no, no. Pero no sé. Digo yo, pero le sirve mucho al club que juegue en Copa. Sí, claro. Por el tema, por lo que económicamente. El problema es que el estadio del Girona es pequeño y para jugar a Europa se tendrá que modificar, me parece. Ah, sí. Acá, ¿sí? Por ejemplo, le pasó a uno que es un equipo del interior. Sí. Con una cancha, porque no es estadio, es una cancha. Le hicieron modificar gran parte de la instalación. Ah, tienes que pensar que el estadio del Girona tiene capacidad, me parece que son 13.000 personas únicamente. ¿Y allá por entrar, por ejemplo, por entrar a una copa, no reciben un premio? Sí.
Pero claro, Ah, bueno. ahí está el problema, que se tiene que modificar el campo, por lo tanto no puedes recibir ese premio como para fichar mejor, renovar Ah, bueno. contratos, Bueno, porque... pero ya te digo algo. Acá se ha dado mucho. Por ejemplo, se dio una vuelta en un equipo que era bastante humilde, pero bastante aguerrido para jugar. Y ese equipo, por ejemplo, entró directamente a Libertadores, a fase de Libertadores. Ajá. Jugó los tres primeros partidos antes de entrar a fase de grupo. Porque Sí. hay tres partidos antes de entrar. Jugó esos tres partidos, los ganó a los tres. Entró al grupo Sí. y quedó tercero y pasó a la Sudamericana. Y por ejemplo, eso ganaban en ese momento creo que $1.000.000 por partidos de local. O sea, fíjate, un equipo humilde Ay, que no he visto guardar ahí. que te juega, no sé, jugó básicamente los tres partidos de fase anterior, más los partidos de fase de grupo, tenés seis partidos, tenés $6.000.000. Ya. Decime vos si no le sirve a un equipo que es un equipo escaso de dinero y recién ascendido. Sí. Le sirve. Pero aquí en España se han dado muchas veces casos que el año que llegas a ir a Europa, el siguiente estás por el descenso, Ah, ¿sabes? la palma ni una. Y Sí. sí, tenés que controlar, o sea, yo lo que haría si fueran ellos, porque ahí ya no es promedio, es punto. Juego a mantenerme Sí. en categoría. Y mirar de reojo así la copa, jugarla, y si pasamos, pasamos, y si no pasamos, no pasamos. Es Sí, así. sí. Porque no te puedes dar el lujo de pelearlo. No. Pero año a año vos si vas mejorando A ver, el problema que y tiene el Girona, manteniéndote. el primero que tiene, el problema que tiene el Girona es que le van a desmontar medio equipo ahora cuando en este Ah, no te, mercato. no, 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 te, no te preocupes que todo el equipo le pasa eso. Ya. A muchos equipos le pasa de que acá pasó, por ejemplo, con dos equipos. Creo que uno solo nomás no se desarmó. Creo que perdió dos o tres jugadores nomás, pero después los otros 10, 12 jugadores. Ya. A eso a mí no me gusta, porque yo digo, o sea, ¿qué sirve? Porque no es que jueguen Sí, jugadores pero malos que al final el ganan. equipo también necesita dinero y es una manera de sacar dinero y... Pero no te creas tanto eso. ¿Sabes por qué más es más el tema acá de los jugadores yéndose? Por el tema de la edad. Bien. ¿Viste? Pero yo digo, estamos, por ejemplo, te dicen, no, porque este jugador tiene, yo qué sé, 36 años. Oh, ¿qué pasó? Está cargando, estoy cargando, Ah. viajando de mapa. Ah, con razón no puedo cargar gasolina. Espérate que está... Aquí en Alaska me tarda un montón en cargar. ¿Cómo es? Agarran y te dicen, no sé, se van porque tienen 36 años. ¿Sabes Ya. cuál es el jugador más grande que juega todavía en el fútbol de primera división acá de Argentina? ¿Cuál? ¿Qué edad te imaginamos que puede tener? Pues Juega en sí. un equipo de primera división hace años. Que llegue a Años. los 45 como mucho. 42 años tiene. 42. Me vamos a decir que un equipo de la B no va a poder sostener jugadores de 36 años. Ya. O sea, jugadores que suban. No lo hacen porque los jugadores seguramente deben decir, bueno, si yo tengo que ascender, voy a pedir un mejor contrato. Es ahí. A ver. Ahora sí me cargo la gasolina. Sí, porque ya he...
Sí, ahí es donde meten la pata muchos jugadores. Mierda. Donde ¿Qué? tengo que descargar no está descubierto. Bueno. Esperemos que este caminito nos lleve para allá. No sé Claro, si... mientras paso del umbral, me fijo a ver si. No sé si tomar por el primero o por el segundo. A fijar en la web a ver qué camino. Voy a mirar. A ver. Estamos en Valle Blanco, ¿eh? Si me abre el internet, ¿eh? Que es para hoy. Está perro el ordenador, ¿eh? Hemos dicho Valle Blanco, ¿eh? A ver. Ah, el gol de Sevilla. No, recién me fijé. El gol de Sevilla fue de Mancini en contra ahora. Sí. Bueno, que si no se lo llega a meter, se lo mete el del Sevilla, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? A ver, hemos salido del umbral este. Ah, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A la base polar? Base polar, sí. ¿Dónde coño está la base polar aquí? Que no la veo. Flat. Debe ser esto, que hay aquí unos remolques y unas historias. Vale, pues no lo tenemos complicado, ¿eh? Parece. O sea, pasamos por el puente y agarramos Y mano ese derecha. pedazo de follow que no sé de quién es porque no tengo la pantalla. Ah, Imshem, bienvenido. Vale, pasamos el puente, Patu. Ajá. Cruzamos el puente este que hay. Y luego, mirando el mapa a dirección norte a la izquierda, y bordeamos aquí el negro. Y la carretera esta en teoría nos lleva a destino. Dale. ¿Qué tal, Inchem? ¿Qué tal por aquí? ¿Qué te trae a este humilde canal? Cuidado el giro con el remolque. Está lagueando un montón, ¿eh? Ahora. ¿Sigues ahí atrás, Pato? Sí, detrás del humo tuyo. Contamina poco el camión. ¿Por qué? Uy. Va. Ahora no tengo puntos. Espérate que voy a mirar en este cruce. Que no sé si es a la izquierda. Vale, sí, izquierda. Ah, creo que está allá adelante la vas a volar. Sí. Un No, me remolque colé. de explorador Ah. que está aquí tirado. Ah, lo veo, lo veo.
No, tiraste la valla. Que la pongan. Un remolque de servicio. Los tablones los tienes tú. ¿Cómo que no hay carga? ¿Ya lo he descargado todo? Sí. Sí. Cuidado que maniobro. A ver, ahí vengo. A ver, nos faltan las vigas de metal. ¿En fábrica habrá? Oh, perfecto, perfecto. Hay vigas de metal en fábrica. Nos podemos subir por aquí y finalizamos la misión. ¿Qué hora tenemos? 47, yo creo que me da. Si no me complica el terreno este de aquí, creo que me da tiempo. Que quiero pasar por aquí, coño. Vale. A ver. Ahora es cuando el caminito es chungo de la hostia, ¿sabes? Se ha enganchado el remolque. A ver si lo puedo separar con algún arbolito de estos de aquí. Por ejemplo, este. Listo. He ido a por las vigas de metal que aquí hay un, en la fábrica hay. Y me he venido a buscarlas. Vale. ¿Estoy por el camino con barro? Sí. ¿Qué tipo de valla hay? No, hay vallas de cemento. Tengo que seguir por el camino. Mierda, me he cargado el cambio. Sí.
Vale, vigas de metal cargadas, solo necesitábamos unas. Perfecto. Hay tienda de remolques. Perfecto. Nos viene perfecto eso. Vamos a vender el remolque. Y así no tengo que ir de aquí de allá con el remolque. ¿Vos diste toda la vuelta por acá, por tu alrededor? ¿No te viniste por el camino angosto? Por el caminito que hay, que sí, el caminito que sube por aquí por la fábrica. ¿Por el mismo que voy yo? No sé por dónde vas tú, a ver. Sí. ¿No crees que te lleve las vías y vos llevas el remolque? ¿O quedas cerca? No, tengo la tienda aquí. Ah. Pensé que estaba lejos. Ya está. Aquí hay un encargo que lo voy a dejar activado ya que estamos por aquí. Mostrar encargo. Ah, ya está activado. Oh, vaya viaje. Vamos a finalizar esta misión, así la cobramos. No, que me como la baya. Los porón que tú utilizas para llevar troncos, ¿de dónde se sacan? ¿De aquí, de Alaska? Creo que son por nivel. Antes sabría decir, pues ya los tengo. Bueno, me tendría que fijar en el coso, pero me parece que sí, que eran por nivel. Me falta un tercero en el. Guarda, señor, ¿por dónde sube? Está fino el camino, lo hemos dejado agujereado. Antes no estaba tan chungo. Sí, pasó con un remolque también. Me parece que en el otro que yo tengo un nivel más bajo, Ajá. al tercer boro no lo tengo desbloqueado. Como que es por nivel, me parece que son. Pero se compran en la tienda de camiones, digamos. Ahora los miro, ahora cuando entreguemos esto. Yo lo digo porque por ir por aquí por Alaska me vendrían bien, ¿sabes? Es a la derecha. Sí, a la derecha. Me vendrían bien porque aquí los caminos están muy bacheados por la nieve y todo y según qué camión con troncos eso es un peligro. Venga, a cobrar. Venga, 6.100, perfecto. Ah, por nivel tengo nivel 22 ya, con el cuento. A ver. No, creo que ya lo tenés que tener, a los dos por lo menos tenés que tener. Voy a rescatarme. Tienda de camiones. A ver, Oro que es. ¿sería pesado? No. No. Puede ser. No, no, puede ser que se empezó a ver. Pacific, Pacific, Western Star, Amacho Forester, Caterpillar, Derry Longhorn, Pacific, International, Azov. ¿Todo terreno son? Sí, a ver, no, esos son los. Tatra, tatra, taiga. Tus. Tus. Boron. AE 4300.
380, es todo terreno. ¿Todo terreno? Son todo terreno los tres. A ver. Azov. Están casi a lo último. Están después de los Taz y el Taiga. Taiga. Tuz. Boron. Vale, camión no disponible en Norteamérica. Porque me tendré que mover de mapa, ¿no? Para pillarlo, en teoría. Sí. Pero no tengo ni un. No tengo para pillarlos, tío, aún. 80, 78 y 84. Ya lo veo. El que va mejor, ¿cuál es? Es el de 84, ¿no? Yo sí los tres. Usé el de 82 y el de 79 y el de 84 creo que fue el último. Bueno. Pero que me salga eso es que ya lo podré pillar. Si me cambio de mapa, seguramente podré pillarlo. Bueno, pues nada, hasta aquí lo dejaremos. Almacenamos camión. Camión almacenado. Y hasta aquí lo dejamos. Que ya tenemos, mira, las dos. A ver, raidecita. ¿Para quién va hoy? Miramos primero familia, la familia temetera, si hay alguien aquí interesante. New World. Es que hostia puta, tío. Y Combat Master, no. No me interesa. Vamos a mirar a Twitch a ver quién hay. Quién hay. Miraremos con SnowRunner. Chess Cool está en directo con SnowRunner. Y no le puedo hacer raid. No, no. Pues bueno, sí. le voy a hacer una promo. Señores, canal. Mira, espérate, a ver lo que hago. Que la gente se vaya para allá. Promo. Ah, ¿no le podía hacer hosteo? No, ah, no, el barra hot no funca más, ¿cierto? Ya no funciona, lo quitaron. Ah. Sí, porque si no podías hacerle barra hot nomás y es como hacer una raid pero de forma automática. Te pega y cagamos. ¿Os vais para este canal? Oye, no. Y le decís que venís de nuestra parte y ya está. El que se baje el D-Rally le ponen y... Sí, le metéis presión, que se venga en partida con nosotros, que no se vaya ahí a la suya y ya está. Pues nada, hasta mañana. A ver, mañana quizá ya me meta un poquito con el DIRT, ¿eh? Que habéis pasado todos por ahí por lo de esto y yo no he hecho nada. Pues nada, gente del directo, hasta mañana.